El Águila de Veracruz anunció la llegada del pelotero cubano Yasiel Puig. El jugador de Grandes Ligas estuvo en el AVE en la temporada 2021 cuando regresó el equipo a la Liga Mexicana de Béisbol. Y después de jugar los siguientes años en Corea y Venezuela, el de la isla regresa al nido. Recientemente con Tiburones de La Guaira, Venezuela, el de Cienfuegos ganó la Serie del Caribe jugada en Miami. Por su parte, el canadiense Connor Panas, de las caras nuevas del AVE, reportó a pretemporada con el equipo que este fin de semana tuvo en Córdoba su tercer juego de preparación. Habla el jugador del país de la hoja de maple. Very excited to be here in Veracruz. No, it's a beautiful place. I know a lot of teammates. Everyone's been great so far. So really enjoying it. You know, I am from Canada. I hate the cold, so I love playing in this kind of weather. I do sweat a lot, but I've played winter ball in a couple different leagues, Colombia, Australia, even Florida and affiliated ball was sort of like this. So I do enjoy it though. Very Mexican league. Very high competitive league, you know. A lot of ex big leaguers, AAA ball players. So, you know, it's a competitive league and I've been wanting to get here for about the last 2 years, so just happy to be here. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.